nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios Evolución de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a un nuevo programa de Escuela de Cuadros, un espacio de estudio, de debate para la construcción de una patria justa, de una patria soberana y socialista. Y en el día de hoy, en la jornada del día de hoy, la jornada número 171, vamos a estudiar un texto que se llama Bolivarianismo y Monroísmo. El autor es Indalecio Liébano Aguirre. Y para eso nos va a acompañar el compañero Amílcar Figueroa, que nos va a orientar en la discusión. También está aquí Thaís Rodríguez, Chris Gilbert y mi persona Sira Pascual. Entonces vamos a darle la palabra a Amílcar para que nos introduzca al texto y al contexto. Bueno, en primer lugar, muy buena la escogencia del texto, particularmente por el hecho de haberse producido en el pasado muy reciente la orden ejecutiva del presidente Obama contra la nación venezolana. Revisar un trabajo como este, donde está, digamos, la génesis, la esencia del planteamiento bolivariano sobre la unidad de América Latina, sobre el peligro de o cómo debía enfrentar América Latina las posibles agresiones externas, y en contrapartida uno de los pilares de las tesis expansionistas de los Estados Unidos, el monroísmo. Me parece que ha sido un acierto que se haya escogido este texto. Un texto que por demás está muy bien trabajado, de un intelectual muy cultivado, hombre del liberalismo colombiano, pero muy conocedor de América Latina, bolivariano convicto y confeso. Entre otras cosas, y entre otras obras, tiene un trabajo donde incluso sigue la polémica o las diferencias entre Bolívar y Santander, muy interesante. En fin, un trabajo digno de estudiarlo, con un autor de mucha peso intelectual como fue Indalecio Liébano Aguirre, ya con unas décadas de fallecido, pero que está allí con una biografía de Bolívar, ¿verdad?, que se las recomiendo, y con este otro libro donde compara las posiciones políticas del Libertador y las posiciones políticas de Santander, muy interesante de ser revisado a la luz incluso de lo que ha pasado posteriormente. ¿Cómo surge que acá comienza esta parte del texto explicando eso? ¿Cómo surge la doctrina Monroe y cuál era el contexto en este continente de naciones en proceso de liberación y en el continente europeo y en Norteamérica? Para el momento en que el presidente Monroe se dirige al Congreso de los Estados Unidos, todavía incluso no se ha producido la batalla de Ayacucho, ¿no? Estamos hablando de diciembre del 23, ¿verdad?, cuando Monroe se dirige al Congreso, lo que pasó a ser después el manifiesto Monroe, la doctrina Monroe. Eso expresa, digamos, algunas prevenciones de los Estados Unidos, de su política, frente a lo que era tanto el desarrollo de la correlación de fuerzas que ya existía en América Latina. Ya prácticamente el continente había alcanzado su independencia respecto a España, pero estaba también como presente la posibilidad de que España y en general las potencias europeas pudiesen lanzar una contraofensiva para reconquistar el continente. La doctrina Monroe. La doctrina Monroe es un mensaje de 1823 de James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos, cuyo elemento central es la declaración de oposición a la formación de nuevas colonias europeas en las Américas. La doctrina se inspiró en la propuesta del canciller británico George Canning, quien propuso una declaración británico-norteamericana
contra la colonización europea. Según esta propuesta, Estados Unidos también renunciaría a su expansión hacia América del Sur. Canning impulsó este acuerdo para enfrentar la amenaza que representaba la posible expansión de los intereses de la Santa Alianza en la correlación de fuerzas europeas, la cual perjudicaría la hegemonía británica. Cabe destacar que en la formulación final, la doctrina Monroe, cuyo autor intelectual fue el secretario de Estado John Quincy Adams, Estados Unidos rechaza la formación de nuevas colonias europeas, pero no renuncia a su propia expansión en el continente. Los hechos posteriores hablan por sí solos. En el siglo XIX, la doctrina Monroe fue invocada por los Estados Unidos para justificar el intento de anexar República Dominicana, el proceso de la anexión de Hawái y la injerencia norteamericana en la Guerra de Independencia cubana. En el siglo XX, se usó como respaldo a la invasión de Guatemala, el conflicto con Cuba tras la Revolución y el apoyo a la contra en Nicaragua. En 1904, el presidente Teddy Roosevelt añadió un corolario según el cual Estados Unidos tiene derecho a intervenir cuando los poderes europeos tienen conflictos con los países americanos con el fin de prevenir la intervención europea, efectivamente convirtiendo a los Estados Unidos en el policía de la región. A veces se sintetiza la doctrina Monroe con la frase "América para los americanos", frase ambigua que cambia su sentido según la interpretación dada a las palabras América y americanos. Cabe destacar que la historia de la aplicación de la doctrina Monroe indica que es considerada como prerrogativa de los norteamericanos de dirigir, controlar y dominar el hemisferio. También habría que ver en el ambiente que había en Europa para el momento, las contradicciones entre la Europa monárquica y el naciente capitalismo anglosajón, ¿verdad? Por supuesto, teníamos que revisar cómo desde los inicios mismos de los Estados Unidos se va conformando un pensamiento hegemónico. Entonces, allí vamos a esta locución del presidente Monroe ante el Congreso es un punto, es como uno de los hitos principales de ese pensamiento hegemónico. De hecho, yo creo que sería bueno leer una parte de lo que conocemos hoy día como la doctrina Monroe, este discurso, en el 2 de diciembre del 23 de 1823, y dijo Monroe, cito: "La nación norteamericana está consagrada a la defensa de nuestro sistema formado a costa de tanta sangre y dinero", y continúa más adelante. "Consideraríamos peligroso para nuestra paz y seguridad cualquier tentativa por parte de ellas", se refiere a las naciones europeas, "que tenga por objetivo extender su sistema a una porción de este hemisferio". Está bastante clarito, ¿no? El propio Indalecio Liano nos explica allí en el trabajo que en Europa se estaban dando algunas discusiones entre la Cancillería Británica y la Cancillería de la Santa Alianza en el sentido de qué iba a pasar con los países, las colonias recién liberadas de España, ¿no? Y que él ubica esta doctrina Monroe, esta locución de Monroe, como un paso adelantado frente a Europa, ¿no? O sea, tal vez por asesoría, y eso en eso es bien claro él, del secretario de Estado, John Quincy Adams, quien tenía como mucha precisión en la necesidad de evitar que las potencias europeas retomaran el control de América Latina o de América Hispana, pero no por un hecho de altruismo, como bien lo señala Indalecio, sino más bien como para garantizarse a ellos la posibilidad de poderse expandir. En algunos casos, una expansión ya tomando el territorio. Si nosotros revisamos el texto completo, él señala incluso varios fragmentos de
de cartas, de documentos, donde, por ejemplo, está la opinión de Jefferson de hasta dónde debía llegar los Estados Unidos tomando territorio, donde se incluía todos los territorios alrededor del Golfo de México, ¿no? Y donde una de las posiciones más apetecibles para esa política era Puerto Rico y Cuba, ¿no? Particularmente Cuba. Son muy claritos los textos allí, pero no es solamente Jefferson, es también el secretario de Guerra de los Estados Unidos. Y Adams sintetiza todo eso en un momento en que ya ha tenido noticias de que el canciller británico Canning estaba proponiendo una especie de memorándum donde se estableciese que las potencias europeas renunciaban a colonizar América Latina, o sea, América Hispana, a tomar posesión de estos territorios. Entonces, lo que quería evitar Adams era que en forma expresa, en alguna parte se dijera que no se podían recolonizar o tomar estos territorios. Entonces, se puede interpretar que la doctrina Monroe es una respuesta a la disputa de esos imperios nacientes capitalistas, tanto en Europa y bueno, en Norteamérica, a esa disputa sobre los territorios nuestros del sur de América. Y que entonces delimita como que estas áreas básicamente no pueden ser intervenidas por Europa, pero no deja claro de que por los Estados Unidos. Bueno, no lo dice explícitamente, pero sí en muchos otros documentos sí queda claro que siempre, incluso desde mucho antes del presidente Monroe, desde el momento mismo en que se conforma la nación norteamericana, primero, esa doctrina hay que articularla con el pensamiento hegemónico que se manifiesta unos años más adelante en el Destino Manifiesto, ¿verdad? Donde queda, para ellos es clarísimo que todo este territorio debe caer bajo influencia de los Estados Unidos. En aquel momento se usaba otra terminología. Era también mucho más, la posibilidad de tomar los territorios y de anexarlos era como más factible en aquel mundo, digamos, de crisis del mundo colonial, ¿verdad? Entonces, bueno, vinieron las anexiones de territorios mexicanos, pero también ellos tenían en la mira Florida, Cuba, Puerto Rico, para expandir el área de los Estados Unidos. También Texas, Oregón, que terminaron siendo territorios norteamericanos, estaban en aquel momento en su mira. Para ese momento, en declaraciones de ese actual ministro de Defensa, él plantea que en lo inmediato el interés de hecho era Cuba, Puerto Rico, Texas, Oregón. Y deja claro pues que ante una posible atentado de Europa, ellos intervendrían allí. Pero también en el texto se deja ver que la Santa Alianza ya no representaba realmente una amenaza. Y de igual forma Estados Unidos saca la doctrina, saca esto como un comunicado, enviando un mensaje, era como una tarea política y de comunicación que también que hacían doctrinaria, enviando un mensaje a las nacientes naciones de América Latina y que influye en gobernantes como por ejemplo Santander, ¿no? Claro. De hecho, creo que tendremos que dejar esa pregunta para el próximo corte. Yo sé también que el compañero Chris tiene una pregunta que va a quedar allí y yo te voy a lanzar otra para que nuestros compañeros que nos están viendo traten de investigarlo y les vamos a dar la respuesta a la vuelta, que es la Santa Alianza, ¿no? Entonces, estamos estudiando el bolivarianismo y el monroísmo en Escuela de Cuadros. Ya volvemos con más de este debate-discusión. Thank you.
continuamos con este programa de Escuela de Cuadros, donde estamos analizando el texto de Indalecio Líbano Aguirre, Bolivarianismo y Monroísmo. En el segmento pasado yo le preguntaba a Milcar sobre la influencia que tuvo esta doctrina Monroe en el momento que fue dictada, publicada en las nacientes repúblicas en América Latina. Por ejemplo, en gobernantes como Santander, que opinó que esa política exterior de los Estados Unidos era muy digna y que impactaba bastante en la realidad de nosotros y debía ser considerada de buena manera. Claro, no solamente eso, decía también que era como una esperanza para estos pueblos, que como una garantía de que no iban a ser invadidos. Lo cierto es... Y para contextualizar allí, porque se da en medio de una disputa donde supuestamente la Santa Alianza era una amenaza para nuestros territorios. Pero realmente, como explica aquí Indalecio, la Santa Alianza no representaba esta amenaza. ¿Qué era la Santa Alianza? ¿Puede explicar un poco eso? Esa disputa estaba en el contexto de la geopolítica de Europa o de los imperios de la época, ¿verdad? La Santa Alianza era una alianza de las monarquías de Prusia, Rusia, Austria. También la otra potencia era Francia y la otra potencia ya decadente era España, ¿verdad? Había, por supuesto, Inglaterra dominaba los mares, era el capitalismo en ascenso, digamos. Y por eso son los ingleses los que toman algunas iniciativas. Y iniciativas que concluyeron en el famoso memorándum Canning-Polignac, que es cuando, a propuesta de los ingleses, del canciller británico Canning, se llega a firmar un memorándum con Francia, de manera tal que las potencias europeas no interviniesen en América Hispana, ¿verdad? Más que no interviniesen, no tomasen posesión de los territorios que estaban liberándose en ese momento. Allí había la posibilidad que España recurriese a un pacto con alguna de estas potencias para tratar de reconquistar. Había también la posibilidad de que una de ellas por separado tratara de tomar posesión de algún espacio en estos territorios. Se dio el caso de que barcos pesqueros rusos estaban tomando algunas playas en el oeste de los Estados Unidos. No solamente hacían campañas de pesca, sino que trataron de asentarse en el territorio, y eso fue usado como pretexto, por un lado, para precipitar los acuerdos que culminaron en el memorándum Canning-Polignac, pero también fue usado como pretexto por Adams para acelerar la propuesta desde la óptica norteamericana. Ajá. Y allí es cuando Santander, decíamos, que validaba esta propuesta, ¿no? Bueno, es que hemos visto el monroísmo, pero no hemos visto el bolivarianismo, uh-huh. ¿No? La idea de la unidad de Hispanoamérica está presente no solamente en ese momento, viene de mucho más atrás, una idea que acarició, por ejemplo, Sebastián Francisco de Miranda, que Bolívar la venía madurando desde muy temprano. Y que está expresa en muchos documentos, ¿verdad? Que tiene un hito importantísimo posteriormente en la Carta de Jamaica y después, ya cuando Bolívar empieza a plantearse la convocatoria del Congreso Anfitriónico. Entonces, es como una respuesta en dos sentidos que da Monroe: la respuesta a las potencias europeas, pero también Monroe y los norteamericanos. Reaccionan frente a las iniciativas de Bolívar, ¿verdad? Que a su vez su posición es viendo la intención hegemónica ya desde manifiesta por los Estados Unidos desde antes de la doctrina. O sea, Bolívar fue muy agudo en esto de advertir que los Estados Unidos venían por
establecer una hegemonía sobre... Hay un libro que es breve y que explica esto de manera profunda también, que es el libro Bolívar, Pensamiento Precursor del Antiimperialismo, del cubano Francisco P. Vidal. Y allí sí. Se cita, y bueno, en este texto también, la carta de Bolívar a Patricio Campbell, que era ministro inglés, donde dice: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria. No, es importante citar eso porque era el pensamiento visionario ya del libertador, ¿no? Por su parte, Santander decía algo así como que era una fortuna, ¿no?, contar con la protección de los Estados Unidos. Ahí está la diferencia clara de una posición y otra. Lo que iba a comentar más bien sobre la doctrina de Monroe es que, como enseña el libro de Indalecio Aguirre, es como mucho de la política internacional, es difícil entenderlo porque no dicen lo que quieren decir o no dicen lo que quieren cumplir. En este caso, puesto que es efectivamente de autoría británica o inglesa, fue de autoría en cierto sentido de Canning, del mismo canciller británico Canning, la idea de dominar el mundo, una nueva manera de dominar el mundo, que era la no colonización por la parte de los ingleses. Los ingleses quisieran dominar a través del comercio. Entonces, se puede decir que Canning entendió una nueva forma de dominar el mundo para los ingleses. Uh-huh. Y, por supuesto, los norteamericanos agarraron la idea con sus propios cambios, porque los norteamericanos, los yankees, sabían que ellos tuvieron que seguir siendo expansionistas. Entonces, quitaron la parte anti-expansionista para plantear sus propios fines. Pero creo que hay muchos silencios todavía cosas difíciles de entender, incluso tentaciones de leerlo de una manera anacrónica, ¿no? Porque en aquel momento Estados Unidos no pudo hacer lo que quisieron hacer. No pudieron controlar los mares, ¿no? Porque los británicos controlaron los mares. Entonces, no pudieron quitar los rusos de Alaska. Ni en el siglo XIX, cuando los franceses pusieron emperador en México, ni pudieron hacer nada en este caso. Entonces, es complicado ver la doctrina de Monroe porque su verdadero sentido cobró su verdadero sentido en el siglo XX con el imperialismo, más bien. ¿No? Sí, pero ¿no te parece que más bien pudieron muchísimo en el breve tiempo histórico en que desarrollaron toda su política expansionista? Mira, yo allí creo que es en el siglo XX cuando se concreta realmente, y con las corelarias, ¿no? Que se concreta, está el... Corrígenos, pero parecería que se propone en el 23, en 1823, la doctrina Monroe, pero hay una multiplicidad de intervenciones europeas en este continente durante todo el siglo XIX. Es a finales del siglo XIX, en principios del siglo XX, que Estados Unidos tiene realmente capacidad de aplicar la doctrina Monroe. No que no tuviesen la intención, sí la tenían. Ahora, quizás podríamos decir que estamos equivocados en el sentido de que uno de sus objetivos, por ejemplo, o algunos de sus objetivos, eran California, Oregón y Texas, y eso sí lo lograron, ¿no? Claro. Y posteriormente logran también Puerto Rico. Pero también, digamos, sí, ya en el siglo XX, casi en el siglo XX, logran realmente Puerto Rico. Entonces, quizás no logran todos sus objetivos expansionistas en el siglo XIX, logran unos pequeños objetivos expansionistas, pero la doctrina Monroe realmente, cuando yo entiendo que se establece completamente, es en el siglo XX con las corelarias, o a principios del siglo XX con las corelarias, sobre todo la corelaria Roosevelt, que es la más clara, la más evidente, y las acciones que vienen después de Roosevelt. Claro, pero creo que Chris planteó las cosas en el mejor sentido, entendiendo que al colonialismo, al mundo colonial, correspondía una forma de expansionismo. Y al capitalismo en ascenso corresponde otra forma de expansionismo. En los Estados Unidos se dieron las dos cosas. Yo creo también porque los Estados Unidos fueron asaltos, ¿no?, con las revoluciones industriales, con todo el proceso que les tocó vivir en un brevísimo lapso histórico. Pero esa idea de la expansión estuvo presente permanentemente, tanto la expansión territorial, ¿verdad? Y el libro de Indalecio da muestra de eso. Ellos dibujan el mapa de lo que querían
dominar, digamos, físicamente, pero además echan las bases para la otra expansión. Claro. Ante eso, Bolívar plantea una liga de repúblicas suramericanas. Si pudiéramos entrar más en ese tema, profundizar allí, ¿en qué consistía esa propuesta de Bolívar? Que además creo que no era solo por el interés de unidad en sí, sino que era solamente la unidad la que garantizaba ser libres, como él lo decía. En ese contexto de nacientes repúblicas, donde estaban divididas, con poco desarrollo, apenas conformándose unos estados, él ya visionaba toda una posibilidad de ser grandiosos como potencias, como región, pero solamente si nos integrábamos. Claro. El pensamiento geopolítico de Bolívar ubica las fuerzas que están en el mundo en ese momento y la necesidad de crear un polo en esta parte del mundo. Que por cierto él lo planteaba de las colonias, de las antiguas colonias de España. Fíjate que hay una diferencia con lo que ha pasado posteriormente, con la idea de unidad del siglo XXI. Porque él en ese momento nunca contempló, por ejemplo, la alianza con el Imperio de Brasil, que ya en Brasil hubo un imperio, si se quiere, muy corto, a partir del año 22, de 1822, y había sido colonizado por los portugueses. Él enfatizaba siempre las colonias españolas. Decía expresamente, ¿no?, unidas por sus intereses en común, su lengua, su origen, pero no solo geográficamente, sino por esa unidad cultural también. Claro. El internacionalismo bolivariano. Bolívar siempre reivindicó la unidad latinoamericana. Comprendió que las excolonias españolas debían formar una sola nación. En su Carta de Jamaica de 1815, Bolívar escribió: "Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse." El libertador comprendió que la nación latinoamericana había pasado por dislocaciones regionales y se conformaría en una pluralidad de repúblicas. Por lo tanto, promovió a partir de 1822 el Congreso Anfitriónico en Panamá con el objetivo de constituir una liga o asociación de naciones. La liga prevista no sería algo transitorio, sino que estaría dotada por una asamblea permanente de plenipotenciarios y con un ejército propio de 100.000 hombres. Dado los esfuerzos del imperialismo por tergiversar el legado del bolivarianismo, presentándolo como proyecto equivalente al panamericanismo, es importante distinguir los dos conceptos. El panamericanismo propone integrar todo el hemisferio, norte y sur, y borrar las diferencias entre Hispanoamérica y la América anglosajona. Este planteamiento conllevaría necesariamente a que éste dominara a aquella. El bolivarianismo plantea unificar la nación latinoamericana en un bloque soberano, con la capacidad de enfrentar y mantener su autonomía del vecino del norte, idea que el presidente Chávez recogió en su propuesta de un mundo multipolar. Entonces, él visualizaba eso como un polo de poder. Fíjate que cuando asoma las características de eso, prácticamente diseña un Estado supranacional, en el cual se conservaba transitoriamente, las distintas naciones, ¿verdad? Prácticamente conservando los límites de las viejas colonias, de los viejos virreinatos, en fin, los límites heredados prácticamente del mundo colonial, ¿verdad? Pero estableciendo mecanismos e instituciones que a futuro generasen un Estado supranacional que fuera lo que podía garantizar hablar de igual a igual con las potencias extranjeras. ¿Cuáles eran las potencias extranjeras? Las potencias europeas y el norte
en América Latina. Y todo eso con un carácter claramente popular, ¿no? Que fue uno de los elementos de fricción principal entre el norte y la propuesta bolivariana. También es importante mencionar que a veces, y esto lo resalta el texto, que a veces se interpreta a Bolívar como un precursor del internacionalismo moderno, pero realmente sería un precursor del internacionalismo moderno de carácter popular, con un amarre al pueblo. No es un internacionalismo vacuo de multilaterales donde al final se llega a un acuerdo que es nada, que es reproductor del propio sistema. Y también menciona el texto que los intereses comunes en función de la unidad de la construcción de ese Estado supranacional sería lo que movería el objetivo de un proyecto que sería importante mencionar, se emerge claramente en el 23 también, a la vez que la doctrina Monroe en el Congreso anfitriónico, y el modelo que se está proponiendo nos referimos a él como la Liga Anfitriónica. Bueno, cuando volvamos, continuamos con esta discusión del bolivarianismo, el monroísmo, y sobre todo en el último segmento nos enfocaremos en la construcción más contemporánea de proyectos bolivarianos y las contrapartes imperialistas contra las que luchamos. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Sí, continuamos con el programa Escuela de Cuadros. Repito, estamos discutiendo el texto de Indalecio Liévano Aguirre, Bolivarianismo y Monroísmo. En el segmento pasado, Cira cerró comentando de que Bolívar planteaba desde antes del monroísmo un proyecto de unidad, pero con un internacionalismo de carácter popular que contemplaba cosas como, por ejemplo, la abolición de la esclavitud. No era un internacionalismo para consolidar acá un polo de poder que replicara todas las exclusiones y formas de explotación de los imperios nacientes capitalistas. Y yo también reflexionaba sobre esto y la relación con ese planteamiento de Bolívar cuando hablaba de el equilibrio del universo, que era una propuesta más de concepción de cómo se podía ver la humanidad de una forma donde todos estuviéramos integrados, sin la explotación, sin la exclusión, y es lo que rescata el comandante Chávez. Con el mundo multipolar. Sí. Fíjate, vamos a aprovechar este último segmento tratando de hacer una síntesis, ¿verdad? Los mismos dos proyectos que siguen en lucha en este continente tienen larga data, ¿no? Porque incluso el bolivarianismo, la idea de Bolívar se fue gestando, pasó por distintos momentos. La idea de la independencia de toda la parte hispana del continente, y frente a otra idea que era la idea hegemónica de los Estados Unidos, que algunos autores lo ubican desde el mismo momento en que desembarcaron los primeros colonos ingleses en territorio norteamericano, y que llega hasta nuestros días, hasta la orden de ejecutiva de Obama, ¿verdad? Esa lucha tiene un momento muy particular en la década del 20, donde ya del siglo XIX, donde ya Bolívar, por un lado, ha madurado sus ideas al respecto, ya está pronto a convocar el Congreso Anfitriónico, todavía no se ha completado la independencia de todas las colonias, pero ya la correlación de fuerza, tener un ejército que era un ejército popular bajo su mando, le permitía convocar ese congreso, y entonces perfila una confederación de repúblicas, ¿verdad?, con un gobierno mancomunado de plenipotenciarios. No solamente, se dice que en algún momento pensó un órgano ejecutivo,
pero que luego lo flexibilizó haciéndolo más amplio. Bueno, la política es así, hay que ir adaptando las cosas a las correlaciones, a los momentos que se viven, para luego poder relanzar y profundizar. Y bueno, ya Bolívar tenía ese proyecto bien adelantado, lo estaba materializando con la convocatoria al Congreso, pero por otra parte, los Estados Unidos empezaban a despuntar como una naciente potencia. Una naciente potencia donde, insisto, estaba en juego la contradicción entre los dos sistemas, ¿verdad? El esclavista y el capitalista. Y desde luego, entonces, para una parte de, para la, el sur de Estados Unidos, el hecho de que Bolívar proponía, tenía una propuesta popular con emancipación, con la libertad de los esclavos, era otro elemento de contradicción entre la doctrina bolivariana y la doctrina, digamos, impulsada desde el norte, desde Estados Unidos. El propio desarrollo de la Guerra de Independencia, la incorporación de la mayoría de la población explotada, el papel que jugaron en el desarrollo de la contienda, hacían que los Estados Unidos y particularmente los esclavistas norteamericanos viesen a lo que acontecía en América como un peligro. Y por supuesto viesen en Bolívar un peligro. De allí que despliegan toda una labor diplomática, de intrigas, de que fomentan la división, que consiguen apoyos en algunos hispanoamericanos vergonzantes que se plegaron, ¿verdad?, en aquel momento a las políticas norteamericanas. Y entonces, bueno, ahí en ese contexto, sumado al contexto del mundo, digamos, de la relación con las potencias europeas, donde también habían contradicciones, ¿verdad? Porque ¿por qué quería, por ejemplo, Canning promover el memorándum? Por las mismas contradicciones entre España, la Santa Alianza, Francia e Inglaterra, ¿verdad? Que tienen mucho que ver con lo que estaba en juego en ese momento en el mundo. Era la emergencia del sistema capitalista frente al viejo orden colonial. Allí, por supuesto, se lanza desde esta parte del mundo una doctrina geopolítica portentosa, que es la doctrina bolivariana, y en contrapartida los Estados Unidos tienen su ambición expansionista, y pienso que esta es la polémica que se refleja en ese libro, que se puede complementar con otros trabajos. Yo creo que es importantísimo, por ejemplo, revisar dos textos de Luis Antonio Vigo, uno sobre la estrategia geopolítica de los Estados Unidos para América Latina, que publicó la imprenta municipal por allá por el año 2002, creo, si mal no recuerdo. Y otro más reciente, otra vez y ahora sí, Bolívar contra Monroy, porque refleja eso, esa disputa sigue planteada, se ha replanteado de muy diversas maneras. Los imperialistas trataron de decir que Bolívar era el padre del panamericanismo. Bolívar nunca estuvo en la idea de incluir a la América anglosajona en esa unidad, todo lo contrario, la veía como un peligro. Entonces, mal pudiera entonces calificarse a Bolívar como panamericanista. Con ese engaño trataron de justificar que toda esta parte del mundo debía caer bajo, era el patio trasero del imperialismo norteamericano. Se cuidaron muy bien de cuándo intervenían y cuándo no. Y caso muy patético de que no porque ataque una potencia extranjera a América Latina, ellos van a intervenir, fue el caso de las Malvinas. Más bien se plegaron, digamos, le sirvieron de punto de apoyo a las actuaciones del ejército británico, ¿verdad? Bien, entonces ese sería un texto importante. Otro texto importante es el de Pedro Ortega Díaz, que
tempranamente levantó, rescató el planteamiento de la anfitrionía, ¿verdad? Y sobre todo porque fue un momento cuando se daba en Venezuela una conferencia interamericana, donde la política norteamericana estaba promoviendo el panamericanismo, y entonces Pedro Ortega también le respondió a eso desde la clandestinidad, cosa que tiene también un mérito añadido. También es muy importante buscar esa obra. En fin, hay toda una serie de documentos que nos pueden ayudar a ver cómo se ha manejado esta... Pero además que ayudan a entender el contexto actual. Por o sea, que supuesto. Tienen total vigencia porque son la raíz de los conflictos actuales. De hecho, tanto así que en la cita que hacía Cira del fragmento del decreto de la doctrina Monroe, ahí hace, o sea, se dice expresamente las palabras de amenaza a nuestra paz y seguridad. La misma orden ejecutiva. Es prácticamente una repetición del decreto de la doctrina Monroe, este decreto de Obama, donde dice que Venezuela es una amenaza para la paz y la seguridad de los Estados Unidos. Y además que es un decreto que ellos mismos dijeron que es una plantilla que han utilizado para intervenir en muchos países, ¿no? O sea, desde el sermón de aquel pastor protestante que venía entre los colonizadores y que señalaba que estaban signados por Dios para un porvenir, pues, maravilloso. Pasando por la doctrina Monroe, el destino manifiesto, terminando ahora con la orden de Obama, hay una continuidad. Pero en cuanto a la vigencia, yo sí creo que el conflicto entre monroísmo y bolivarianismo sigue siendo vigente. Incluso quizás es más vigente que en el momento en que hicieran los planteamientos, ¿no? Porque ahora es el momento en que quizás América Latina puede unificarse, mucho más que pudo unificarse en el momento de Bolívar. Y por otro lado, Estados Unidos no ha dejado de sus planes imperialistas, entonces el conflicto se da todavía. Pero un sentido que no se puede olvidar es que no solo es político, es también cultural y económico. Estados Unidos sigue planteando la idea de que eso debe ser una economía de puertos. Y por otro lado, América Latina sigue con la idea de integrarse económicamente, formar economías productivas, y también existe el conflicto cultural, porque efectivamente América Latina es una nación balcanizada y toda la pelea para rescatar o mantener una identidad latinoamericana y no perderse en el sueño americano, la transculturalización. ¿No? Y yo creo también que es importante, y pudiera utilizarse un programa nada más para evaluar la propuesta, analizar la propuesta de Bolívar, de esta Liga de Repúblicas, y porque tiene mucha relación con las propuestas que el comandante Chávez hizo, donde básicamente son un rescate de la propuesta, con por supuesto variaciones, porque el contexto ha cambiado, tanto político como económico, ya hay una constitución como naciones, pero el ALBA, se pudiera decir, la CELAC, son producto del estudio teórico del comandante Chávez, de toda esta propuesta que hizo Bolívar aquí, donde incluso Simón Bolívar es tan detallista que plantea dónde pudiera hacerse la sede de esa liga de república, que decía que la sede debía ser en el centro de América, pudiera ser, al principio planteó en Panamá, pero luego en Ecuador, ciudades como Guayaquil, como Quito. De hecho, Amílcar, yo creo que quedan 2 o 3 minutos, yo creo que debes ir cerrando y tomar los planteamientos de Thaís y estos planteamientos de Cris, en los que se habla de las posibilidades no solamente limitadas a lo político, pero también a lo económico y lo cultural en cuanto a las dos doctrinas. Las dos doctrinas han tenido continuidad en el tiempo, ¿verdad? El bolivarianismo se expresa más adelante en otros pensadores, en Martí, en Sandino, en el Che. Finalmente logra materialización en el tiempo de Hugo Chávez, con Hugo Chávez a la cabeza. Y por supuesto, como dijo Cris, en condiciones históricas tal vez objetivas,
donde es mucho más posible que se desarrolle. Por supuesto, ahora estamos en un mundo en que el capitalismo en su decadencia se vuelve muy agresivo y por eso es que Obama lanza la orden, ¿verdad? Y por eso es que vemos una serie de acciones como especie de una ofensiva reaccionaria también para recomponer hegemonía, ¿verdad? Entonces, esta pelea va a seguir planteada y va a definir en quiénes están al lado de la sujeción al imperio extranjero y quienes estamos por la independencia, la soberanía y en todo caso la soberanía desde una perspectiva de lo popular. Bien, bueno, hemos llegado al final. Algo que yo creo que es importante resaltar es que los últimos, podríamos decir, 4 o 6 años, en algunos momentos Estados Unidos ha aplicado lo que se ha llamado smart power o poder inteligente, que podría ser interpretado como una propuesta fuera de la agresividad directa que propone la doctrina Monroe. Pero yo creo que eso sería un error de interpretación, claro. ¿No? Simplemente hay una multiplicidad de tácticas que utiliza el imperialismo norteamericano, en última instancia con los mismos objetivos, que es la destrucción de cualquier proyecto popular y su hegemonía política, económica, para lo cual a menudo tienen que utilizar las vías militares. Bueno, hemos llegado al final de Escuela de Cuadros. Por supuesto, nuestro llamado es a que estudien, a que debatan, a que lean. Y en ese sentido tenemos algunas páginas, algunos espacios para impulsar el debate, la discusión. Ustedes, los compañeros y compañeras que nos escuchan, que nos ven por televisión, pueden descargar los programas en youtube.com/escueladecuadros. También pueden descargar material, información en escuelacuadros.blogspot.com. En ambas páginas, sobre todo en la página de YouTube, tenemos links a los textos que leemos y también para ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de escuelacuadros@gmail.com y por último en Twitter por @escuelapisocuadros. Muchísimas gracias a Milcar por haber orientado esta discusión y nos encontraremos aquí en una próxima jornada de estudio y de debate. Hasta la victoria siempre, venceremos. Revolucionario fundamental para la revolución, para el imperio.